Buenos días y, como siempre, gracias por acudir a la convocatoria de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de los jueves. También, como siempre, destacarles los asuntos o algunos asuntos que hemos aprobado en la mañana de hoy. Empezando por la Consejería de la Presidencia, dos expedientes. El primero es, hemos aprobado el proyecto de ley para la reforma de la Administración de la Comunidad Autónoma. Si recuerdan, el 30 de enero aprobamos un acuerdo de medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad. Eran 65 medidas y algunas de aquellas medidas ya les anuncié yo que necesitaban modificaciones de leyes. Este proyecto que hemos aprobado hoy tiene 42 artículos, 4 títulos, 3 disposiciones transitorias, una final y una derogatoria. Y en este proyecto, que hoy enviamos a las Cortes, se modifican 44 leyes de la comunidad. El proyecto se estructura en 3 grandes bloques. El primero es un bloque dedicado a los recursos humanos. El segundo está dedicado a la simplificación y el tercero a la organización. Los objetivos que perseguimos son tener una administración de la comunidad autónoma más eficaz, más ágil, más moderna, mejor adaptada a las necesidades de los ciudadanos y mejor adaptada, lógicamente, al siglo XXI. En materia de, yo no sé, la nota es muy extensa, yo no sé hasta dónde quieren que llegue. Yo les explico detalladamente el proyecto de ley, si quieren. Yo lo que ustedes me digan. En materia, como no dicen nada, voy por los 4 bloques. En materia de recursos humanos. En materia de recursos humanos. Se modifican 3 leyes. La ley de función pública, la ley del estatuto jurídico del personal estatutario del Servicio de Salud y la ley de medidas tributarias, administrativas y financieras del año 2012. ¿En qué consisten estas modificaciones? Primero, simplificar las funciones del Consejo de Función Pública. Hemos quitado algunos asuntos que se trataban en el Consejo de Función Pública, que como no es un el Consejo no es un órgano de negociación, entonces es más un órgano de consulta. ¿Por qué? Porque ya se veían, se repetían, se habían visto en la mesa general de negociación. Era para no duplicar. Hemos modificado estas leyes para agilizar la tramitación de la aprobación de la relación de puestos de trabajo. Se van a aprobar por acuerdo de junta, hasta ahora se aprobaban por decreto, la tramitación de un decreto es mucho más larga que un acuerdo de junta, muchísimo más larga, y se van a publicar en la sede electrónica de la Administración y de forma ordenada y sistematizada en el portal de gobierno abierto. También, para facilitar la gestión de necesidades temporales de personal, se regula de forma expresa la atribución temporal de funciones. Esto va a permitir que algunos funcionarios puedan realizar tareas diferentes a las que les corresponde según su RPT. Si bien esto se limita a un año, es decir, se les puede encargar a los funcionarios que hagan tareas que no están recogidos en la RPT. Pero ojo, se limita a un año con una posible prórroga de un año más. En el caso del personal estatutario, se adapta al contenido de las plantillas, a lo previsto, eso es lógico, en el Estatuto Básico del Empleado Público. Se fija que las plantillas, al igual que la RPT, se publiquen en la sede electrónica y en el portal de gobierno abierto. Se fija que el personal que haya, estoy hablando del servicio de salud, cuando hablamos de personal estatutario estamos hablando del servicio de salud. Se fija que el personal que haya accedido a un puesto por el procedimiento de libre designación podrá ser removido del mismo en cualquier momento.
Antes estaba condicionado a evaluaciones periódicas. Ahora puede ser removido del mismo en cualquier momento. Un jefe de servicio de un hospital, para entendernos. Y se fija que, en todo caso, la duración máxima de estos puestos será de 4 años, transcurridos los cuales, eso sí, podrá volver a presentarse a una nueva convocatoria. Se regula, el traslado de personal por causa de salud dentro del SACIL, era algo que demandaban los sindicatos, y se regula la promoción interna temporal. También les decía que en tema de personal se modifica la Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras del año 2012. ¿Aquí qué se hace? Se modifica la regulación de la jornada del personal estatutario. En concreto, se recoge una previsión referida a la posibilidad de alterar el horario de mañana por horario de tarde, eso sí, siempre previa negociación y en el área de atención primaria. Esto en cuanto a medidas que tienen que ver con personal. El siguiente bloque es medidas de simplificación. Se incluyen medidas para reducir y agilizar trámites, como las siguientes. Se regula la posibilidad de reducir un 50% las sanciones pecuniarias en caso de que se abone antes de que finalice el procedimiento sancionador. Es similar al pronto pago de las multas. Se modifica la Ley de Gobierno para reducir y agilizar el procedimiento interno de elaboración de anteproyectos de norma. Se lo voy a explicar. Es decir, para que se hagan una idea, algunas normas, algunos decretos, algunos proyectos de ley o algunos acuerdos que van al Consejo de Gobierno, en ocasiones tenían que pasar hasta 4 o 5 veces por una misma consejería, porque tenía que hacer un informe de calidad, un informe de presupuesto. Bueno, solo pasarán una vez por cada una de las consejerías. En una única vez deberán hacer todos los informes para agilizar los trámites. Había decretos que tardaban años en aprobarse. Se modifica la Ley Reguladora del Consejo Consultivo, a propuesta del Consejo Consultivo, para suprimir el dictamen preceptivo para el proyecto de ley de presupuestos. Y se modifica la Ley Reguladora de Juego y las Apuestas de Castilla y León, esto tiene que ver con garantizar la unidad del mercado, para incluir una disposición adicional en la que se prevé que mediante orden se regulará la forma de hacer eficaces diversas autorizaciones y habilitaciones en materia de juego otorgadas por otras administraciones. Les explico, antes para tener una empresa de juego tenías que tener la autorización de la comunidad autónoma. Ahora puede tener, desde que el Gobierno de España impulsa la unidad de mercado, puede venir aquí un empresario con una autorización de Castilla-La Mancha o de Madrid. También se modifica la Ley de Cooperación al Desarrollo para simplificar la planificación que se articulará a través de un único instrumento, el plan director, un único plan. Se incluyen medidas de simplificación en cuestiones que tienen que ver con la gestión presupuestaria. Para eso se modifica la Ley de Hacienda y la Ley de Presupuestos. Se modifica la Ley del Deporte Castilla y León para simplificar la distribución de competencias sancionadoras. Las muy graves, antes era competencia de la Junta, ahora se queda a nivel de consejero y directores generales. Luego está el paquete de medidas organizativas, que ocupa todo el título tercero, cada paquete es un título, ¿no? Se modifica de nuevo aquí la Ley del Gobierno para atribuir al delegado territorial la coordinación de todas las entidades adscritas a la Administración General. También se modifica para establecer de forma expresa la posibilidad de que órganos de una consejería puedan realizar funciones materiales y de apoyo en relación con los entes adscritos a esa consejería. Me explico. Gerencia Regional de Salud y Consejería de Sanidad. Es decir, no parece ni adecuado que la gerencia tenga un servicio de estudios, un servicio de normativa y la consejería un servicio de estudios y un servicio de normativa. Se habilita que el servicio de estudios de la Administración General, de la Consejería, pueda dar funciones a la gerencia. Se regula de manera expresa la encomienda de gestión a órganos. Esto ya estaba previsto en la ley estatal.
y también se regula el ejercicio de las funciones de asistencia jurídica por parte de la Dirección de los Servicios Jurídicos de nuestra Administración, ¿no? Podrá prestar a la Administración institucional, a las fundaciones y a las empresas públicas también. Eso sí, se prevé en una disposición transitoria del proyecto que esto no será efectivo hasta que no se adecue la RPT de los servicios jurídicos. En cuanto a órganos de cooperación local, se modifica la ley de régimen local para simplificar la composición del Consejo de Cooperación Local. Para que se haga una idea, por ley había 5 órganos, el Pleno, la Comisión y 3 comisiones más. Ahora creamos un único órgano y se recoge, eso sí, que se podrán crear grupos de trabajo. Es decir, cada vez que tenía que pasar un asunto por este órgano, por estos órganos, pues se pueden imaginar 5 pases. En el capítulo tercero, que se dedica a órganos de coordinación interdepartamental, como saben, yo creo que se lo comentaba en otra ocasión, tiene la finalidad de atribuir a la Comisión de Secretarios Generales todas las funciones de coordinación entre consejerías. ¿Qué comisiones son estas? Pues la Comisión Autonómica de Publicidad Institucional, la Comisión de Coordinación de Ciencia y Tecnología, la Comisión de Coordinación para Política de Juventud de la Administración Autonómica, la Comisión Interconsejerías para Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y la Comisión Interconsejerías de Apoyo a la Familia. Todas estas, a partir de ahora, dependen de la Comisión de Secretarios, junto a aquellas otras que hace un mes aprobábamos por decreto, porque aquellas solo requerían decreto, que también pasaron a depender de la Comisión de secretario. Para esto, lógicamente, tenemos que modificar 5 leyes. Órganos, hay otro capítulo, órganos dedicados a la participación y el asesoramiento. ¿Recuerdan que les decía que había más de 110 órganos? En este momento se han ido creando muchos órganos. El objetivo es reducirlo al menos un 50%, con la finalidad no de reducir la participación, no de eliminar la participación, ni eliminar, y lógicamente tampoco reducir la participación, sino con la finalidad de racionalizar y reducir los órganos. Se trata que se mantenga la participación, pero que no haya una centena de órganos. Se pueden imaginar, esto supone una modificación de un montón de leyes donde aparecían todos estos órganos. Se modifican 20 leyes, para que se hagan una idea. Y bueno, les cuento un poco la tramitación. Como saben, el contenido y las finalidades, hemos ido manteniendo reuniones periódicas con los grupos parlamentarios. Desde el primer momento les dijimos que, y eso lo conocen porque cuando yo hice la comunicación en el Pleno de las Cortes, ya lo anuncié en diciembre, que lo íbamos a hacer por el trámite de urgencia. Por eso les hemos informando puntualmente de cómo avanzaba esto, porque vamos a solicitar hoy mismo que se tramite por el trámite de urgencia. Además, las modificaciones que tienen que ver con personal, es decir, aquellas que afectan, lógicamente, a la Ley de Función Pública y al Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud, se dio a conocer, como no puede ser de otra manera, a los sindicatos y se efectuó la negociación formal a través de los correspondientes órganos de negociación. También se lo hemos explicado a los representantes del diálogo social, especialmente lo referido a las modificaciones de los órganos de participación y asesoramiento. Se lo hemos explicado también a la Federación de Asociaciones de Vecinos, que nos solicitaron una reunión. Saben que este proyecto que hoy hemos aprobado ha estado 2 veces sometido a gobierno abierto, en 2 ocasiones, para que los ciudadanos pudiesen hacer aportaciones. Bueno, tiene el informe de todas las consejerías, informe de presupuestos, de los servicios jurídicos, se ha hecho caso a las 3 observaciones sustantivas que hacía el consultivo y lo enviaremos hoy mismo a las Cortes, insisto, para su tramitación por el procedimiento de urgencia, como ya habíamos anunciado a los grupos y como veníamos diciendo desde hace más de 4 meses. El segundo expediente de la Consejería de la Presidencia es una subvención de 35.000 euros a la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado. Saben ustedes, es para financiar 5 becas dirigidas a castellano y leoneses o
sus descendientes con residencias en países de América Latina para que puedan cursar en universidades de Castilla y León para el curso académico 2014-2015. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Economía y Empleo, cuatro expedientes. El primero son una serie de subvenciones. El importe supera los 6 millones de euros para la contratación de un mínimo de 1.219 trabajadores para realizar obras y servicios de carácter general por parte de desempleados y personas en riesgo de exclusión social en ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes. Completa, si recuerdan, unos expedientes que pasábamos la semana pasada, creo yo. En la nota tienen la distribución, los puestos de trabajo que se van a crear y la distribución por municipios. El segundo, de Economía y Empleo, es la aprobación de un gasto, 291.000 euros, para contratar un servicio independiente con el fin de realizar el control externo sobre los certificados de eficiencia energética que realizamos. El tercero es una subvención, 60.000 euros, para los laboratorios Termorcal, LCD y Leical, que como saben dependen de la Universidad Pública de Valladolid, y con esta subvención va a permitir financiar los gastos de funcionamiento de estos tres laboratorios que, insisto, forman parte o están ubicados en la Universidad de Valladolid, los gastos para el año 2014, claro. Y el cuarto y último, de Economía, es una subvención directa, el importe 20.000 euros, para financiar el funcionamiento del laboratorio de calibración eléctrica durante 2014. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Educación, dos expedientes, son dos decretos. Los dos tienen que ver con el desarrollo de la LONCE. El primero es un decreto cuya finalidad es garantizar el derecho a una educación de calidad para el alumnado, preservando la equidad y la igualdad de oportunidades a través de establecimiento de las condiciones de gobierno, organización, funcionamiento, participación, convivencia y autonomía de los centros docentes sostenibles con fondos públicos. Es un decreto por el que establece el marco de gobierno, para entendernos, y el de gobierno y autonomía de los centros docentes, docentes no universitarios. Y el segundo decreto se regula determinados aspectos para la implantación de la formación profesional básica en nuestra comunidad. La LONCE, como saben, dispone que los ciclos de esta modalidad de FP, de formación profesional, sean de ofertar obligatoria y con carácter gratuito. La LONCE crea los ciclos de formación profesional básico. A partir de los 15 años, los estudiantes podrán elegir entre una formación académica y una orientación aplicada o profesional. Se implantarán en principio en el curso 2014-2015, como les decía, tienen carácter obligatorio, es una oferta obligatoria por la Administración Educativa, y gratuito. Su duración es de 2 años. Cambiando de estos ciclos de 2 años, cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, dos expedientes. El primero es la aprobación de un gasto de 443.000 euros para la contratación de distintos tipos de endoprótesis para los servicios de radiodiagnóstico y de cirugía torácica en el Hospital Salmantino. Y el segundo es la aprobación de otro gasto, 200.000 euros en este caso, para cribado de hipercolesterolemia familiar, que saben que está destinado a detectar altos niveles de colesterol en pacientes y sus familiares de primer grado y poner en marcha las necesarias medidas preventivas. Cambiando a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, dos expedientes. El primero es un paquete, es un conjunto de subvenciones, el importe de 255.000 euros para promocionar la autonomía personal en personas sordociegas que sufren Parkinson o esclerosis múltiples o daño cerebral. Y el segundo es una subvención de algo más de 477.000 euros al Consejo Comarcal del Bierzo para que mantenga para que siga desarrollando los programas de protección a la infancia y los programas de atención y prevención en materia de drogodependencias. Y ya para finalizar, dos expedientes de la Consejería de Cultura. El primero, de Cultura y Turismo, es una inversión de algo más de 239.000 euros para obras de restauración de las cubiertas de la iglesia de Santiago de Peñalba, en Peñalba de Santiago, en la provincia de León. Y el segundo es una subvención de 15.000 euros a la Fundación Ramos Andrade para las actividades
que se llevarán a cabo con motivo de la exposición Gaudí y su entorno, que tendrá lugar del 20 de junio al 18 de octubre en el Museo Art Nouveau y Art Deco Casa de Lis de Salamanca. Y a partir de este momento quedo a su entera disposición para lo que me deseen formular. Sí, sí, sí. Sí, han enviado la comunicación a las Cortes para pedir el debate de política general. Ay, sí. No se ha enviado. Se ha decidido que vamos a solicitar, saben ustedes que lo tiene que solicitar el Gobierno, que se celebre el debate de política general. La intención del Gobierno es que se celebre el miércoles y jueves de la última semana de junio. Miércoles mañana y tarde y jueves el debate de las mociones que se presenten al debate, valga la redundancia. Sí, sobre las encomiendas de gestión, si nos puede concretar un poquito cómo se regulan exactamente, y me imagino que eso incluye también empresas públicas, encomiendas de gestión a empresas públicas. Vamos a ver. Si quieren les doy la ley entera, porque nunca sabe cómo hacerlo. Si voy y les doy poco, se ponen contentos los de los compañeros de la radio y de la tele. Si les doy mucho, no les gusta tanto. Si les doy un resumen, les voy a dar el proyecto de ley, una fotocopia, porque si no es que al final son 44 artículos. Es algo que ya estaba previsto en la ley estatal y que nosotros no lo habíamos incorporado. Y hay veces que hay que hacer encomiendas de gestión entre departamentos, por ejemplo, una consejería a otra, y está regulado igual que en el Estado. No es nada especial, pero casi mejor que, si les parece bien, les dé la ley, porque algunos asuntos de la ley son temas más políticos y otros temas son muy técnicos. Yo prefiero darles una fotocopia del proyecto, que en este caso no se va a someter al Gobierno abierto, porque ya se ha sometido dos veces y va directo a las Cortes. ¿Nos puede decir cuál es esa actitud, lo que se va a ahorrar con toda esta? Mire, yo expliqué, y además seguro que lo tienen ustedes y lo publicarían, cuando hice la comunicación en diciembre, que con esta, no con esta ley, esta ley forma parte, este proyecto, del acuerdo de 30 de enero. Con las medidas del acuerdo de 30 de enero, que algunas necesitaban el marco de un proyecto de ley, y con el desarrollo de la ley, de algunas cuestiones, no de todo, claro, de la ley de ordenación, preveíamos un ahorro, si no recuerdo mal, de 311 millones de euros. Es muy difícil estimar el ahorro, porque estamos hablando de ahorro de tiempo, de mejorar la gestión de los recursos humanos. Eso medirlo, en otras cuestiones es muy fácil medir. Mire, donde dedicaba 10, dedico 5 y está tirado, 5 se ahorra. Pero aquí estamos hablando de ahorro de tiempo, de personal, de mejorar la gestión de recursos humanos. Eso es difícil de medir, ¿no? Nosotros estimamos que con las dos alcanzaríamos en torno a 311 millones de euros. ¿Qué horizonte de tiempo se plantean para que estén entra en vigor, funcionamiento efectivo? Mire, entra en vigor al día siguiente de su publicación y las cuestiones que se tienen, que requieren un desarrollo, como son algunas que tienen que ver con los órganos de participación, nos damos 3 meses. O sea, la ley entra en vigor en su conjunto al día siguiente, pero nos damos 3 meses para esas cuestiones y luego, en donde no nos damos plazo, pero eso no tiene que ser un plazo mayor, es en la reestructuración de la relación de puestos de trabajo de la dirección de los servicios jurídicos, lógicamente, pero es un tema ágil. Sí, aparte de los sentimientos, convocó ayer una concentración de distintas consejerías, sí, instituciones, pero elegimos también una iniciativa legislativa popular que dice que hay medidas que no les gustan, que se cambien de... Sí, a mí me sorprendió porque, fíjese, ha estado 2 veces sometida al Gobierno abierto y no han hecho ninguna alegación. Ninguna alegación. A mí me causó mucha sorpresa. Era un movimiento de funcionarios, una centena parece que eran, no sé cuántos, da igual, un funcionario es importante, no se trata de cantidad sino de calidad, pero me sorprendió porque ese movimiento ha tenido el proyecto de ley en 2 ocasiones sometido al Gobierno abierto, no ha hecho ningún comentario, ninguna aportación, ninguna crítica, ninguna reflexión. Y les recuerdo, y ahí sí que me he querido parar, que todo lo relativo al personal ha pasado por los órganos, como no puede ser de otra manera, estamos obligados, por las mesas de negociación, que ahí sí que están los representantes de los trabajadores. Sí,
Sí, el otro día en la entrega del informe del Consejo Consultivo en las Cortes, una de las cuestiones que planteó su presidente era el excesivo uso del silencio administrativo por parte de las administraciones, que me parece que lo evaluó en el 54% de los casos, sí, los que se dejaba caducar el tiempo de los expedientes, que curiosamente se incorporaba en el momento en el que se planteaba un contencioso administrativo. Yo no sé si en esta ley hay medidas a favor de la transparencia para que se cumplan los plazos a favor del ciudadano. Eso va más en el anteproyecto que les contaba yo el otro día de la ley de transparencia. Es decir, esta va en otra línea, va más en la agilidad, eficacia, adecuar la administración al momento actual. Estoy de acuerdo con esa reflexión. No conozco el informe, tengo que leerle. A veces uno tiene el tiempo que tiene, como todos ustedes, y no da tiempo a leer un informe del consultivo, ¿no?, que ha presentado las Cortes y que ahora inmediatamente nos lo enviará. Yo quiero leerlo, exactamente a qué se refería, pero a mí como reflexión del presidente del consultivo estoy de acuerdo. Se desaparecen, sí. De empleo, no sé, sí, porque no tenían funciones de observatorio. Vamos a ver, se lo explico, sí. Es que hay cosas que no he explicado porque ya las expliqué en su día y claro. Vamos a ver, en Castilla y León había distintos observatorios. Unos los hemos eliminado mediante otra norma de decreto y algunos estaban en leyes. Y llamábamos observatorios. Un observatorio es un órgano donde está sentados presentes la administración y los sectores afectados sobre lo que se quiere observar para conocer la evolución, el seguimiento de algo en materia de drogas, en materia del automóvil, de algo. Pero se habían creado observatorios, se había dado el nombre de observatorios, por ejemplo, a un servicio de la administración. Eso se elimina, no es un observatorio, pero no se elimina el servicio. ¿Me explico? Es que había mucha lo que es la dinámica de una administración. Es decir, un observatorio es para conocer la evolución de un fenómeno. Eso es un observatorio. Donde deben de estar sentados los agentes que tienen algo que decir sobre ese fenómeno, sobre ese asunto. Me da igual, insisto, el de la automoción que el de la droga. Y la administración, para seguir la evolución, para seguir como... Y es que sabía, si me lo permiten, habíamos. Claro, se dice que sabía... Hemos abusado, aunque cuando está en una ley, el abuso ha sido del Parlamento, porque le recuerdo que las leyes se tramitan en el Parlamento. No digo que el Parlamento haya abusado, sino, mire, el primer observatorio que se creó en Castilla y León, le conozco muy bien porque fue el de drogas, y era yo comisionado para la droga, y hizo mucha gracia que llamase observatorio aquello. Fíjese, estaba yo recién acabado PREU. Pero luego ha habido un contagio. Y luego a cualquier cosa hemos llamado observatorio y se puso de moda, lo que eran órganos de participación se convirtieron en observatorios. Servicios de la administración se convirtieron... No, mire, un observatorio es para lo que es, para conocer y evaluar y hacer el seguimiento de un asunto, de un fenómeno, de un problema. Sí, con esta ley quedan garantizado el poder de interlocución y negociación, sí, de los sindicatos como hasta ahora. Exactamente igual, mire... primero, en todas las materias donde han participado van a seguir participando. O sea, eso, ninguna duda. Y eso se lo trasladé yo a los representantes del diálogo social, a los representantes sindicales del diálogo social. Ellos me pidieron hacer una ronda por todas las consejerías para hablar con cada uno de los departamentos. Claro, es que esto afectaba, estamos hablando de más de 100 órganos de participación. Algunos nunca se habían reunido. Quisieron verlo uno a uno con las consejerías y les quedamos absolutamente garantizado. Y en materia personal no se toca, claro. Está la mesa general de negociación y eso no se toca para nada, ¿no? Se toca un poco el Consejo de la Función Pública, pero porque no es un órgano de negociación. Y pasaba dos veces una cosa por el mismo sitio. Se mantiene la participación, mire... Si el gobierno del presidente Herrera ha creído siempre en la participación, o sea, no es dudoso de creer e impulsar la participación. De hecho, aquí se crea y luego se eleva rango a estatutario cuando llega el presidente de la Junta el diálogo social. Y luego se eleva rango estatutario, no nos olvidemos. O sea, no solamente se crea, sino que se funciona adecuadamente y encima... Le bloqueamos jurídicamente, le protegemos elevándolo a rango estatutario. O sea, no somos dudosos de creer, se lo aseguro,
y mucho en la participación de la sociedad civil en los asuntos que le interesan. Pero hay que modernizar. Es decir, fíjese, si creemos en la participación, que ahora todos los proyectos le sometemos a la plataforma de gobierno abierto para que pueda participar todos los ciudadanos. ¿Cómo no vamos a creer? Se va a impulsar, pero hay que racionalizar. Porque el tiempo a veces produce estos deterioros. Y es bueno un día pararse, hacer un diagnóstico y decir, oye, vamos a ordenar esto. Y sobre la implantación de la formación profesional básica, igual también lo ha explicado alguna vez, pero me lo he perdido. No. De hecho, es un decreto, el primer decreto que desarrolla. El otro también tiene que ver con la LONCE, pero es más de gobierno y autonomía de los centros. Esto tiene que ver con la LONCE para que entre en vigor en este curso. Veo que conlleva un gasto de 40 millones. No sé si estaban previstos ya en los presupuestos. No, es lo que está es objeto de negociación. Te lo voy a explicar. Nosotros tenemos el compromiso del Gobierno de España de que antes de finalizar este mes, el 30 de junio, enviaría lo que supone implantar no solo este, porque luego va a haber otras órdenes que también van a conllevar gasto, no solo este decreto que aprobamos hoy, sino otras cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la LONCE. Nosotros tenemos la palabra y el compromiso en una conferencia sectorial de educación del ministro de Educación. Entonces, eso es lo que va a suponer, pero es que el ministro de Educación se ha comprometido con las comunidades autónomas a aportar esos fondos a mayores, esos no están en el presupuesto, para poder implantar la LONCE. Lo dijimos desde el primer día. Mire, en su conjunto, nosotros apoyamos la LONCE, pero siempre dijimos que el desarrollo total de la LONCE iba a suponer unas necesidades presupuestarias de en torno a los 60 millones. Y el ministro se ha comprometido. No podemos fiarnos del ministro, y más cuando lo hacen en el seno de la conferencia sectorial, para nosotros y para todas las comunidades autónomas. Esto no supone a nosotros, a cualquier comunidad autónoma, la implantación del nuevo modelo ya sabíamos que conllevaba gasto. Más cuestiones. Ayer se manifestaban 5.000 personas en Ponferrada para exigir que no se cerrasen las 36 camas de medicina interna del hospital. Yo no sé si esta protesta puede abrir una negociación o cambiar la decisión de la consejería. La negociación siempre está abierta. El Consejo de Sanidad tiene siempre abierto, y le conocen muy bien, cualquier espacio o abre cualquier espacio de negociación. El cambiar el criterio no. Yo creo que fue muy clarito, ya lo explicó el otro día ante una pregunta en las Cortes por parte del Grupo Socialista. Mire, es algo que hacen todas las comunidades autónomas. Lo podemos llamar con nombres más bonitos, como hacen los andaluces, reserva de camas. Lo podemos llamar como usted quiera, pero lo hacen todos. Es decir, pero no es que se cierren ni que se reserven, es que lógicamente en verano en los hospitales hay menor presión asistencial. Los que hemos trabajado en un hospital lo sabemos. Ustedes no, porque no han trabajado en un hospital. Pero los que hemos trabajado lo sabemos. En verano disminuyen algunas patologías que son mucho más frecuentes en invierno. Mire, todas las patologías que tienen que ver con los picos de la gripe. Todas las patologías que tienen que ver con las patologías crónicas asociadas a los fríos, a las gripes, a las infecciones víricas, otro tipo de infecciones. Todo eso, afortunadamente, en verano disminuye. Entonces, no es que se cierren, es que no se necesitan. En otras comunidades autónomas, ya le digo, les ponen nombres más bonitos. Pero es lo mismo, y yo creo que quedó claro que lo hacen todas las comunidades autónomas. Más cuestiones. Ayer concluye el plazo para presentar ofertas para la compra de antibióticos. ¿Para? La compra de antibióticos. Yo sí. No sé qué expectativas o qué es lo que espera la Junta de Castilla y León. Parece que la oferta del grupo Pucci es el que tiene más fuerza, avalado con ese grupo de... Sí, pero hay que ser... Miren, en estos temas vamos a ser prudentes. Nosotros siempre vamos a estar ahí, vamos a defender esas empresas, vamos a defender el empleo de esas empresas, de esas y otras, pero esto siempre lo hemos dicho, seamos prudentes. Se acaba el plazo... Vamos a ver, vamos a estudiarlo, economía lo estudiará, pero seamos prudentes. No juguemos con estas cosas, porque estos asuntos saben que son muy, muy frágiles. Ya sé que es un poco pronto, pero ¿por dónde pueden ir las líneas maestras? Ya me contesto yo. Las líneas maestras del discurso del presidente de la Junta el día del debate sobre esta tarde. Sí, señor. Usted ha competido hoy con su compañero Óscar. Pues mire, sí sé por dónde van a venir, por dónde van a ir, pero... Vamos a esperar todos ustedes y yo
al día del debate, ¿no? ¿No le parece bien? Pero todos los debates son similares. ¿Qué se hace en el debate de política general? Que se llama así, pero es el debate del estado de la comunidad. Se llama de política general porque así decidimos ponerlo en el reglamento, pero es el debate sobre el estado de la comunidad. Bueno, pues analiza, se debe analizar cómo ha sido el último año en esta comunidad, cómo han ido las cosas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de servicios esenciales, si se ha cumplido o no los compromisos que ha marcado el presidente en el último debate de política general, que se marcó unos compromisos, la aprobación de planes, estrategias, proyectos de ley. En eso consiste el debate, ¿no? Pero seguro que ese día lo conoceremos con detalle. ¿Usted como portavoz de la Junta cree que se han cumplido esos compromisos? Los compromisos que propuso el presidente en el último debate, en más de un 95%. ¿Qué es lo que se puede medir? Los compromisos. Anunció tal cuestión, tal otra cuestión, tal otra cuestión, en más de un 95%. Estoy hablando de los compromisos, que es lo medible. ¿Y a la vista de cómo ha ido el año, consideran que pueden presentar un balance mejor que el año pasado? Está claro que me quieren preguntar por el debate. Vamos a esperar a dentro de dos semanas, un jueves como hoy, que ya habrá pasado el debate. Vamos a esperar al debate. Ya sé que hay que anticiparse, pero a veces hay que esperar. Hombre, la situación macro es totalmente distinta a la de hace un año. Hace un año, según los datos del registro de empleo, habíamos perdido en el último año y este año hemos ganado, por ejemplo. Hay un montón de indicadores que dice que Castilla y León va mucho mejor. Desde el consumo interior, las exportaciones, el índice de producción industrial, es decir, a nivel macro es evidente que hay unos indicadores que dicen que las cosas van mejor, ¿no? Pero vamos, fíjese, en el tema del empleo, el año pasado abordábamos el debate con una pérdida de empleo y este año con creación de empleo. Pero bueno, vamos a esperar. Vamos a esperar. Más cuestiones. Ayer tuvo lugar la reunión con el Ministerio de Sanidad por el tema de las vacunas. Sí. No sé si están plenamente satisfechos, habló el consejero ayer, pero sobre todo si han aclarado ya con el Ministerio, porque claro, el Ministerio lo que hacía era venir a decir que quien apoyaba que se dispensara la vacuna estaba en connivencia con los y del lado de los intereses privados de las farmacias. No sé cómo si han aclarado eso y de por dónde pueden ir los tiros, porque si se van a analizar desde el punto de vista científico parece que avala la postura del Ministerio. Nosotros estamos del lado de los ciudadanos, en este tema y en todos, y del lado de los intereses de los ciudadanos de Castilla y León, se lo puedo asegurar. Y la defensa, el debate que abrió, porque lo abrió, porque no figuraba en el orden del día, que abrió el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León sobre este tema, que ya se lo había trasladado por carta a la ministra, es eso, aquí hay una inquietud ciudadana. Y eso que la comunidad científica avala a la ministra, no, ahí está usted equivocado. Ha leído mal esa información, porque al revés, la comunidad científica plantea dudas en una cuestión. Por un lado dicen que hay que vacunar a los unos ciertos sectores a los dos años y otros sectores dicen que no, que más adelante, a los 12, 14. O sea que lo que se ha conseguido es que se convoque el Consejo de Salud Pública, que forma parte del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para que ahí se pongan de acuerdo primero en la edad. Y luego el Consejo de Sanidad solicitó que se revisase la no dispensación en las oficinas de farmacia. Es la posición que hemos mantenido siempre, pero le aseguro que detrás de esa solicitud de revisión de la no dispensación solo están los intereses de los ciudadanos de Castilla y León, que están inquietos, si es que es lógico, porque el pediatra le dice al padre, yo vacunaría al hijo, y entonces se da cuenta que si no es población de riesgo no le vacunan, porque sí que se les vacuna en el hospital. Entonces, se tiene que buscar la vida fuera de las farmacias de Castilla y León. Se la busca en Portugal, en Andorra, y lo explicaba el otro día. Eso es muy delicado. La custodia de una vacuna no se hace de cualquier manera. No se puede comprar, la echo en el coche y hay que mantener una custodia de conservación la adecuada, porque si no... Sí, pero el Ministerio
Ministerio sí que ha concretado que desde hace 10 años, me parece que decía la Secretaría de Estado, que no era el principio que habían seguido los sucesivos ministerios. Entonces, la posición de la... O sea, por concretarlo, ¿la Consejería ha aconsejado durante estos años a los pediatras que recomendaran la vacunación? Vamos a ver, ¿respaldan vamos a ver, la Consejería no recomienda nada, eso lo hace el pediatra, el profesional es el que sabe de esto. ¿Cómo la Administración va a recomendar? Es el profesional el que sabe de esto. Y el pediatra recomienda o no recomienda la vacunación, que es un especialista. La posición de la Consejería se la explicaba el otro jueves y se la puede volver a explicar hoy. Pero es que ya la conocen porque ayer, fuera del orden del día, la sacó el Consejero de Sanidad. Pero, insisto, que me ha preocupado mucho esa reflexión que ha hecho usted, no ha hecho una afirmación. Detrás de esto no hay nadie más que los ciudadanos, ¿eh? La preocupación por los ciudadanos, porque si los ciudadanos y las familias están inquietas, el gobierno de Castilla y León también está inquieto. Y hemos dicho que se revise eso, y hemos dicho, y para eso se va a convocar el Consejo de Salud Pública, que es donde se reúnen los directores de salud pública, que están más cerca de la parte técnica y científica, para que se revise ese criterio. Pero detrás de nosotros ningún laboratorio. Sí, pero en ese Consejo de Salud Pública cabe la posibilidad de que haya una reflexión y se acerquen la postura más a la Junta, que parece que el Ministerio está muy cerrado en el tema de que la vacuna no se suministre. Mire, nosotros llevaremos nuestra postura, que es la conocida. Vamos a esperar a que se produzca la reunión de los directores de salud pública y ya veremos si se acercan posturas o se alejan. Nuestro deseo, que se acerquen a nosotros las posturas. Pero yo no sé lo que van a hacer otros directores de salud pública de otras comunidades autónomas, eso es lógico. Si me pregunta el deseo, que se acerque a nuestra postura, porque nosotros estamos convencidos que nuestra postura es la adecuada y la coherente.